Ah, es que no me deja. ¿Cómo? Que no me deja que me ponga ese lado porque hundo el barco, porque hace 80 pesos. No, no te muevas. Se está poniendo nervioso el tío porque lo estás... ¿Te muevo el barco? Claro, es que lo estás contrapesando. Estamos en el mercado flotante y vamos en unas barcas, no sé si las habéis visto al principio del vídeo, pero luego las enseño. Y vamos en unas barcas muy estrechas. Como Antonio pesa bastante, y bastante más que yo, pues entonces si no te colocas bien en la barca es que se escora exageradamente para un lado y para el otro y el barquero se enfada, claro. Con lo cual estoy sentadita en el medio para que no nos hundamos, básicamente. Dos lados del canal hay puestecitos donde te venden especias, bebidas, te venden de todo y ropa, obras de arte. Entonces tú le puedes decir al señor barquero que te pare y compras lo que te apetezca. Hay algunas tiendas que son puro souvenir y las otras son de artesanía. Ahí veis la barquita como es. Aquí vienen más tiendas. Van a parar porque no nos vamos a librar de que nos vendan souvenirs, pero... Porque obviamente
Esta es la parte turística del asunto. Las faldas de batik. Luego salió un vídeo donde se enseña las faldas, porque ayer me compré un par de faldas de las tailandesas, que son como una falda pantalón, que me pierden, me encantan. Y aquí, bueno, esto es un tema más industrial y son todas parecidas. Los pantalones de elefantes y las faldas batik. Y bueno, entonces estos sitios, obviamente, esto tiene una parte muy turística, que intentan vender y demás, los regalitos y los bolsos de seda y estas cosas. Pero bueno, vamos a ver el canal, que está muy chulo, la verdad es que es muy bonito el paisaje. Las tiendas, también hay restaurantes y bares donde puedes tomar agua de coco, zumos de papaya y las dos cervezas locales. Simplemente le dices al barquero que se pare y puedes comer o comprar o tomar algo, lo que prefiera. Super consejo para viajeros, bueno, sobre todo para viajeras. En Bangkok hace un calor infernal, hay una humedad exagerada, pero en el momento en que entras en cualquier local cerrado, te aseguro que hay 10 grados. Me imagino que notáis la voz, es que es una pasada, porque fuera hace calor, estás todo el rato empapado, y cuando entras en los sitios, en los hoteles, en los restaurantes cerrados, te congelas vivo, con lo cual está todo el mundo afónico, resfriado todo el rato. Es una buena idea llevar un par de capas, porque si no, en algunos locales lo pasa realmente mal.
si vienes con niños o te apetece una cosa más turística, en esta misma zona, desde el embarcadero, te llevan a otros sitios donde puedes montar en el elefante o ver tigres, o te llevan también a otro parque que es con monos, que es muy divertido, a los niños les gusta mucho ese tipo de cosas. Nosotros no hemos querido ir, obviamente, pues nos interesa más esta parte que es como más auténtica, dentro de que ya os digo que es bastante turístico. Restaurante flotante. Los vendedores se acercan, te ofertan sus productos y demás. Tú donde quieres, simplemente le dices al barquero que te pare, compra lo que quieras o te sientas a comer y después sigues camino hasta el final. Curioso, es como un centro comercial, pero en barca, con canalitos. Tailandia, como pasa en Marruecos, en África en general, en todos estos países, en las tiendas hay que regatear. En principio te dicen una cifra desorbitada, ofreces la mitad y luego ya depende de la paciencia que tengas o la lógica, porque a veces te das cuenta que estás discutiendo por una cantidad muy pequeñita, y también hay que pensar que esta gente vive de la artesanía, vive de esto. En el momento que entiendes que estás hablando de un precio justo para lo que estás comprando, pues yo ni siquiera me molesto en regatear más. No se trata de una lucha de egos, yo simplemente lo paro ahí, les paro y no me pregunto si me están pidiendo de más o de menos. Es una cuestión de que pienses si es justo lo que estás comprando o no. Que claro, si le digo a un autóctono lo que estoy pagando por las faldas y los batiks, probablemente se ría y piensa que me están estafando, pero yo no funciono así. La verdad es que el regateo, si no te lo tomas muy a título personal y no es en plan agresivo, pues está divertido también. En Tailandia es muy divertido, no son tan agresivos como en otros países.
cosas particulares de los trabajadores de las tiendas. Es importante cuando llegáis a la entrada del mercado, vienen unos vendedores y lo que te venden es el tiempo del paseo, ¿vale? Con un paseo de una hora es más que suficiente y cuesta unos, creo que son 2.000 baht, pero son unos 50 euros. Lo que ellos intentan es venderte el tiempo de 2 horas para que pases tiempo en las tiendas y para que comas algo, pero el paseo de 2 horas sube muchísimo de precio, cuesta unos entre 130 y 150 euros, ¿vale? Y la verdad es que, salvo que vayas una familia entera, porque lo que estás pagando es la barca, para 2 personas y por el tipo de recorrido que es, con 1 hora es más que suficiente.
estamos acercando a uno de los embarcaderos donde vamos a tomar algo, así que os voy a dejar aquí. Estamos más o menos a medio recorrido, pero para que no se haga pesado voy a cortar el vídeo. Con este paisaje os dejo que lo disfrutéis.